femenino. Dejen que ingrese la candidata, por favor. Déjenla que ingrese, por favor. Aquí está Michelle Bachelet. Ahora vamos a dejar, señoras y señores, un lugar para que podamos recibirla como se merece en esta comuna guasa de Limache y Dolmué, con tres patitas de cueca. Por favor, acá vamos a hacer las tres patitas de cueca. Dejemos que ella pueda entonces... Don Luis Céspedes, del Partido Radical Socialdemócrata. Y ahora nos vamos con el esquinazo, señoras y señores. Con el esquinazo. Vamos, dejemos lugar. A las agrupaciones folclóricas de Limache y al grupo Arrebol por esta bienvenida que le hemos dado así a nuestra candidata Michelle Bachelet. Vamos a despejar un poco el escenario. Permitan a nuestra candidata realizar los cambios correspondientes. No voy a decirlo todo, Presidenta, porque no quiero mandarme un condoro. Gerardo ya Valenzuela. Valenzuela, ¿quién le va a dirigir a ustedes algunas palabras? Señora Presidenta, Michelle Bachelet Jedia. Señor Senador de la República, señor Diputado de la República, don Marcelo Chilen Rodríguez. El inmenso cariño que le tiene a Chile volvió. Esta es la gente que la quiere, Presidenta. La gente de la tercera edad confía en usted, Presidenta. Las mujeres limachinas confían en usted, Presidenta. Los jóvenes de Chile tienen esperanza en un futuro mejor. Los dirigentes sociales que desean que haya un Cefán en Limache, que desean que mejore la salud, tienen confianza en usted. Los agricultores de Chile tienen confianza en usted, señora Presidenta. Nuestros huasos acampados tienen confianza en usted, señora Presidenta. Solo nos resta trabajar incansablemente hasta el 17 de noviembre. Tienen que salir apoderados, tienen que ir a defender las mesas,
tienen que colocar carteles en sus casas, tienen que hablar con el vecino, tienen que elegir senadores y diputados para que acompañen a la presidenta en su gran tarea de transformar este país en una ciudad justa y solidaria. Y una información de último momento de un bando que hizo la presidenta y de un decreto ministerial que dice que la votación para nosotros es obligatoria, ir a votar y no es voluntaria. Vayan a votar por sus hijos, por sus madres, por sus hermanas, por la gente de la tercera edad, porque el futuro de ustedes con esta tremenda presidenta. Gracias. Luna. Así que muchas gracias por estar aquí. Quiero partir saludando al concejal y jefe de comando Gerardo Valenzuela, al senador Ignacio Walker, al diputado y candidato a diputado Marcelo Chilling, al candidato a diputado doctor Daniel Verdesi, a los candidatos a Cores que ya los presentaron, a los concejales, a los dirigentes, dirigentas. Pensaba cada vez que suena raro, se siente Michelle presidente, cuando yo luché porque a las mujeres nos dijeran presidentas y ministras. Usar porque suena mejor, se siente como presidente, ¿no es verdad? Bueno, rima en verdad. Bueno, un gran cariño a todos ustedes, a los adultos mayores, que ayer celebramos que pasamos agosto, ¿no es verdad? Y yo siempre digo que no me gusta hablar de adulto mayor, me gusta hablar de juventud acumulada. Porque la edad no tiene que ver con el carnet de identidad, tiene que ver con las ganas que uno tiene, con los deseos de seguir activamente participando, tener una vida lo más agradable posible, lo más plena posible, ¿no es verdad? Con que nos importan las cosas, ¿no? Que no somos indiferentes a las cosas que pasan. Entonces yo siempre digo, no sé a qué edad me voy a morir, pero me voy a morir joven. Porque sobrevive las temporeras, la tradición campesina, ¿no? Y mientras en general en el mundo del agro tiende a reducirse en el país, aquí en Limache se mantiene, ¿no? Y se proyecta con su famosa fiesta de la trilla que hacen en febrero. ¡Bien! Espero venir como presidente alguna vez a la fiesta de la trilla. Sus clubes de rodeo y muchas otras tradiciones propias de la chilenidad. Ahora lo están usando en unos comerciales, pero yo cuando era candidato la otra vez, ¿se acuerdan que dije palabra de mujer? Ahora veo que lo usan, voy a empezar a cobrar yo por lo voy a volver a la fiesta de la trilla, como dije, palabra de mujer. Y también, y esta es una identidad propia, marcada en usted, aun cuando estemos en el sector urbano, ¿no? Se percibe cuando uno recorre las calles. Y tiene su nuevo equipo fútbol, incluso tienen una mascota, Tomatín, me dijeron, ¿cierto? A quienes, por cierto, le deseamos el máximo de los éxitos al equipo fútbol. Y aunque me encanta el fútbol, mis hijas todos juegan y me encantan los tomates, vengo a hablarle también de otras cosas que a Limache. Vengo a hablarle de esto que hemos llamado este proyecto para este Chile que ha cambiado y que en muchas cosas ha cambiado para bien, pero que aún tenemos tantos desafíos. Y hemos dicho que Chile ha entrado en una nueva época, en un nuevo ciclo político, social y económico incluso. Y que ese nuevo proyecto implicaba también remirarse como país y eso es lo que está detrás de la nueva mayoría. Donde hay partidos políticos, pero donde no se agotan los partidos políticos, sino además los independientes, las personas como ustedes, los vecinos, las vecinas, las fuerzas sociales, la comunidad organizada, somos todas parte de este proyecto colectivo que lo que queremos fundamentalmente es poder derrotar la desigualdad y mejorar las condiciones de vida para todas y todos. Yo soy una convencida, y uno afuera ve el respeto que Chile tiene, cómo nos respetan nuestra historia, cómo hemos sido capaces de construir democracia, consolidarlo, cómo hemos sido capaces de crecer en la economía, en tantas cosas, y eso está muy bien. Pero yo pienso que si un país está a ese nivel, la obligación que tiene ese país es dotar
de mejores condiciones de vida a todas y a todos, ¿no? Si un país crece la economía y ustedes ven en la televisión que la economía va como avión, muchas veces me dicen, bueno, pero ¿cuándo me va a tocar a mí, no? ¿Cuándo le va a tocar a todos? Porque un país, el que todos queremos vivir, es un país en que nos dé dignidad, nos asegure el respeto, nos entregue oportunidades y garantice los derechos que todos nos merecemos por vivir en nuestra patria. Ahora, es un proyecto en el cual yo he recorrido en las primarias primero y ahora he recorrido regiones y todo el mundo dice lo mismo y es lo mismo que yo quiero. Entonces, ¿por qué lo mismo que yo quiero no lo van a querer todos? Que es vivir con dignidad, ¿no es verdad? Con más felicidad, con más participación y con menos desigualdad. Y la verdad es que lo decía Gerardo de manera muy elocuente y muy entusiasta. Yo volví a Chile a eso, volví a ser candidata a la presidencia justamente porque quiero mi país, los quiero a ustedes y quiero trabajar para derrotar la desigualdad. Porque la desigualdad tiene muchas caras, no es solo una. Sin duda la desigualdad que muchas veces más evidente es la desigualdad entre los que tienen más y los que tienen menos. Pero también es la desigualdad entre quien trabaja la tierra y quien trabaja una oficina en Santiago. Pero también es la desigualdad del que vive en el norte o el que vive en el sur. El que vive en la capital del país o que vive en regiones, ¿no es verdad? También la desigualdad entre un niño que nace en la clínica privada en Vitacura o el niño que nace en el hospital de Limache. Son distintas realidades, ¿no es verdad? Y soy una convencida que hoy es el momento de ponernos esa tarea firme. La desigualdad que tienen las mujeres, que igual pega no tienen igual paga muchas veces, ¿no? En fin, la desigualdad que vive en nuestros pueblos originarios, son tantas las desigualdades, ¿no es verdad?, entre el campo y la ciudad que tenemos en nuestro país. Más allá de que hayamos hecho un montón de cosas buenas. Pero entonces, justamente porque hemos hecho todas esas cosas buenas, es que ahora tenemos que ponernos la tarea de avanzar fuertemente para hacer este país un país más justo para todos, más solidario, ¿no es verdad? Y que no sean solo cifras que manejan economistas en los cuales nos podamos sentir orgullosos y contentos, sino que somos un país que incluye, que no segrega, que no discrimina, un país que integra, que permite que muchos más puedan tener acceso a lo que todos desean. Y mi propuesta para lograrlo, en gran medida, una de las tareas fundamentales para derrotar la desigualdad es hacer una profunda reforma a la educación. ¿Reforma qué quiere decir? Que no haya nadie, que no dependa de la capacidad de pago de la familia o del lugar de Chile donde vivan, que tengan acceso a una educación de calidad. Y esto tiene que partir desde chiquitito, desde las salas cunas. ¿Ustedes se acuerdan que yo hice hartas salas cunas y jardines infantiles? Bueno, en un próximo gobierno queremos seguir haciendo muchas más para que los niños estén bien cuidados, incentivados, para que desde la más tierna infancia se pueda apoyar, sobre todo en las familias que más lo necesitan, o en aquellas madres que tienen que salir a trabajar y quieren saber que los niños estén en buenas condiciones, ¿no? Así que vamos a hacer, durante el gobierno pasado hicimos 3.500 nuevas salas cuna, ahora queremos hacer 4.500 adicionales salas cuna y 1.200 nuevos salas de jardín infantil de nivel medio. Y también queremos que las tías que trabajan con los niños estén en mejores condiciones. Porque uno podría aumentar el número de niños en salas cunas metiendo más niños en una sala, pero no se trata de eso, ¿no es verdad? Se trata de que los niños, mira, hay un niño que está muy contento con la noticia, que me hace muy contento, ¿no? Entonces, y queremos también, como digo, disminuir el porcentaje de niños por tía para que estén trabajen mejor las tías y los niños estén mejor. Pero también, obviamente, las escuelas. Y que vamos a desmunicipalizar la educación municipal, la vamos a volver al Ministerio de Educación. Y vamos a trabajar la reforma que tiene muchos componentes, porque queremos... Ese sí que se emocionó con la noticia de la desmunicipalización. Tembló el piso. El mache tiembla. Entusiasmo, claro. De alegría, ¿cierto? De alegría. Queremos una educación, ya decía, de calidad, en todos los niveles, gratis, porque no, porque la queremos que sea sin segregación. Y yo aquí quiero decir una cosa clara. Los papás deciden a qué colegio mandan a los niños. Yo no creo que el Estado tenga que decirle a los papás dónde. Pero lo que queremos es asegurar que todos los establecimientos tengan la calidad que se merecen. Cosa que los padres que quieran mandar a su hijo a la escuela pública, la manden a la escuela pública. Si es subvencionada particular, la manden allá. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? Primero, terminar con el financiamiento compartido. Los padres no van a tener que pagar. Y el Estado va a pagar. Pero
los colegios para eso tienen que comprometerse a mejorar la calidad, ¿no es verdad? Y no se puede lucrar con la plata del Estado. La plata del Estado tiene que ser para mejorar la educación de los niños, ¿no? Ahora, vamos sin duda. También las escuelas municipales, que no van a ser municipales después que se apruebe el proyecto de ley. Vamos a mejorar también la calidad, van a tener más recursos. Vamos a trabajar con los profesores. Queremos redignificar la profesión docente. La profesión docente es una de las tareas más importantes. Vamos a trabajar para que los profesores tengan más horas no lectivas. Eso quiere decir más horas pagadas que no hacen clase, para que puedan preparar las clases, corregir las pruebas, etcétera. Porque muchas veces tienen que irse a la casa en la noche y ahí tienen que seguir haciendo esas tareas, ¿no es verdad? Así que eso es muy importante. Y vamos a trabajar con la asistente de la educación, con los centros de padres y apoderados, para que entre todos empujemos para mejorar la educación. Pero también queremos una educación universitaria, además educación técnico-profesional también, universitaria de calidad, donde efectivamente queremos que también vamos a hacer CFTs estatales, de manera que pueda haber mayores condiciones. Y a todos los que reciban algún recurso del Estado, tienen que estar acreditados por un ente autónomo, y todos tienen que garantizar que el dinero que reciban del Estado va a ser para la educación y la mejora de la calidad de la educación. Y esto no solo, y decimos gratuita porque queremos también evitar la segregación, porque si no, lo que pasa es que los pobres estudian con los pobres, los ricos con los ricos. Queremos que haya integración en una sociedad. Una democracia que integra. Yo estudié siempre en escuela pública, después en el liceo uno de niña, y habíamos personas de distintas, los papás eran distintas profesiones, oficios, trabajo, había trabajadores, había profesionales. Y la verdad es que yo creo que para mí fue una experiencia maravillosa estar ahí con compañeras, que en esa época eran liceos, eran... no eran mixtos, eran solamente de niñas o de hombres, ¿no es verdad? Hay varios de mi edad que hacen así, parece que vivieron la misma experiencia. Así que queremos eso, una educación de verdad, de calidad, que entregue oportunidades. Tenemos a propósito de mujeres que gritaron por ahí. Muchas mujeres, porque tuvieron los hijos, dejaron de trabajar, dejaron de estudiar, quedaron con su desarrollo incompleto y necesitan volver a trabajar, o los chiquillos ya crecieron, ¿no es verdad?, y pueden ahora trabajar, y por lo tanto vamos a hacer un programa de capacitación que va a incluir a 300.000 mujeres, que muchas de ellas jefas de hogar, que permita realmente salir adelante. Vamos a reponer para todos aquellos adultos mayores que lo han perdido el bono de invierno, para los jubilados, el bono de invierno. Vamos a considerar como un elemento fundamental del sistema de protección social. Lo que hicimos en mi gobierno por la crisis, que fue el así llamado bono de marzo, lo vamos a poner como aporte permanente para la familia el mes de marzo, con las mismas características que lo hicimos en 2009, 40.000 pesos por carga familiar para todos aquellos, y que va a beneficiar a 2 millones de familias, aproximadamente 7 millones de personas. Ese va a ser el primer proyecto de ley que va a mandar llegando. Y claramente, además, vamos a cambiar la ficha de protección social. Porque, por alguna razón que aún no logro entender, le ha subido el puntaje por secretaría a mucha gente, con lo cual no tienen acceso a los beneficios que el país tenía. Y yo no entiendo por qué. El otro día en Viña, tomando un té con un grupo grande de dirigentes de los campamentos de Viña, ellas vivían en campamentos sin agua, sin electricidad, sin pavimento, sin sanitario, y le salían algunas 9.000 y otras 12.000 puntos. O sea, uno dice, si personas viviendo en esas condiciones, por favor, entonces, ¿dónde? ¿Cómo? Hay que estar, ¿qué? Muerto prácticamente para que le salgan 4.000, 3.000, 5.000 puntos, ¿no es verdad? Y de nuevo, lo mismo de antes. Si un país le va bien, si nos sentimos orgullosos que Chile es lo que es, bueno, que eso sirva para que todos vivamos mejor, pues. Y no una manera curiosa de que finalmente nadie tiene derecho a nada porque les dan un puntaje estratosférico. Lo otro, que cuando nosotros hicimos la ficha de protección social, la hicimos porque la ficha CAS medía solamente pobreza y extrema pobreza. Y entonces la idea era decir, pero hay familias que hoy día a lo mejor no están en pobreza, pero ¿qué pasa si fallece el jefe de hogar? ¿Qué pasa si se enferma alguien y una enfermedad grave de mucho costo?
o qué pasa si cualquier desastre, ¿no es verdad?, que le cambia toda la situación, o si se va de la casa el jefe de hogar. Bueno, entonces dijimos, midamos además riesgo, vulnerabilidad, personas que puede cambiarle la situación y que de repente si va un asistente social a verle la casa se ve bien por fuera, ¿no es verdad?, puede estar adecuada, pero ya no hay plata. Ya no hay plata para mantenerla de repente, ¿no? Entonces, por eso la ficha de protección social tenía ese sentido, pero además yo di una instrucción clara, que las cosas buenas que tiene Chile no castiguemos a nuestra gente. Si queremos que la gente se eduque, no castiguemos con la ficha porque tienen educación superior en la familia, porque han hecho un esfuerzo enorme, ¿no es verdad? Muchas veces la gente con becas, pero como no hay 100% becas, nadie está becado 100% en Chile. Porque las universidades o los CFT y los IP cobran un cierto monto que es mayor muchas veces que el monto de la beca. Entonces, no solo la gente pobre, también la gente de la clase media que hace esfuerzo enorme endeudándose. Entonces, por eso es que queremos hacer todo aquello. Y así podría yo seguir contándole muchas otras cosas más, pero para todo eso vamos a necesitar más recursos. Y para eso queremos hacer una reforma tributaria, de manera que quien tiene más paguen como corresponde. Volver al tema de los, porque esos son temas estratégicos, la educación. La educación no se va a mejorar de un día para otro, vamos a tener que hacer un montón de cambios, va a ir mejorando. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos medidas transitorias. Por ejemplo, queremos que haya lo que se llaman cupos de equidad, vale decir que por un sistema paralelo al sistema de la PSU, los chicos de menores recursos puedan ingresar a la universidad y las universidades que reciban la plata del Estado van a tener que comprometerse a que todos ellos van a tener estos cupos de equidad. Pero hemos visto que no basta con asegurarle el cupo a los chiquillos. Muchas veces, como no estaban bien preparados, el colegio no le había dado toda la formación necesaria, desertan, se van, se frustran, les va mal. Entonces vamos a partir con ese programa, pero los dos, el tercer y cuarto medio, con un programa de apoyo, digamos, ¿no es verdad?, como un propedéutico para que puedan mejorar su nivel de preparación. Y los dos primeros años en la universidad lo mismo, acompañarlos para que no les pase que por haber tenido un déficit en la educación, después se vayan y se frustren. Pero quiero volver a la salud. Remedios que tampoco están al alcance de la familia, y es un fondo para la diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, ¿no es verdad?, que son las más frecuentes, que se atienden en la atención primaria, sea municipal o hospitalaria, y para que puedan no descontinúen sus tratamientos. Y el otro va a ser un fondo de medicamentos para aquellos medicamentos de más bajo costo, de más alto costo, que son enfermedades más complejas y que sencillamente no alcanza. Yo cuento siempre, me dejó muy impresionada una persona que estaba con lupus, pero ella tenía que tener una inyección que le costaba carísimo y había tenido que descontinuar el tratamiento. Entonces, uno conoce a tanta gente en tantas partes que le cuentan, no es verdad, sus dificultades. Entonces, también queremos hacer un plan de atención dental, para que las mujeres, primero que nada, quienes pierden los dientes con más facilidad cuando la amamantan, puedan recibir un plan de atención dental que va a significar que parecido al sonrisa de mujer, entonces se va a llamar sonrisa para Chile y no va a ser con pago, porque en sonrisa mujer había que pagar un poquitito, ¿no es verdad? Se va a hacer en los consultorios. También un plan de salud, de atención dental para todos los mayores de 15 años, hombres y mujeres, y también un plan para los jóvenes en cuarto año medio, ¿no es verdad?, para que puedan salir con su dentadura impecable. Pero otra de las desigualdades importantes es la falta de vivienda, ¿sí o no? Nosotros sabemos que a veces las comunas viven un boom inmobiliario y eso está bien porque funciona el comercio bien y todo, pero generalmente lo que pasa es que aumenta el precio de las tierras y aumenta el precio de las viviendas, ¿no? Y por lo tanto, el Estado muchas veces deja de construir viviendas sociales. Así que esto fue un tema para mí muy importante cuando yo era presidente y lo vamos a reponer con mucha fuerza las políticas de vivienda. Porque no solo queremos construir viviendas sociales, sino que tienen que ir cada vez mejorando los estándares, mejorando los metros cuadrados. No solo queremos construir casas, tiene que tener áreas verdes, parques, juegos para niños, ¿no es verdad? Es decir, hogares, como dijo ahí por ahí alguien. Y fortalecer el barrio, la vida dentro de ellos, los lazos de la comunidad, porque eso es lo que todos queremos. Mejores servicios, mejores transportes.
Pero así como nos preocupamos, sabemos que hay temas que en la provincia del Marga Marga están afectando fuertemente, como es la escasez de agua. Y todos hemos sido testigos cómo los caudales del río Aconcagua, Maipo, La Ligua y Petorca han ido disminuyendo drásticamente, y esta es una situación que en una zona de la agricultura que es muy crítico, ¿no es cierto? Es por eso que vamos a desarrollar una política nacional de recursos hídricos que garantice primero el consumo diario de las personas en sus casas, pero que también proteja este vital recurso para los pequeños agricultores, para los agricultores. Estoy convencida que el agua, así como la educación, no puede ser considerado un bien de consumo, tiene que ser considerado un derecho. No puede ser que esté en riesgo el agua para el consumo humano, el agua para la producción. Y es por eso que te vamos a nombrar, llegando al gobierno, porque este es un tema que ya no solo está en la parte del desierto, está también aquí en el Valle de la Aconcagua, en la provincia de Marga Marga. Vamos a nombrar un delegado presidencial o ministro en campaña que se dedique a esta tarea de manera exclusiva. Yo sé que parte del problema en esta zona es también los derechos del agua y su utilización. Así como dije la semana pasada en la región de Coquimbo, vamos a impulsar una modificación al Código de Agua que garantice los derechos de agua para el consumo domiciliario, que sea transparente y que permita ordenar la situación actual. Vamos a apoyar a nuestros campesinos frente a los problemas concretos que la sequía está generando. Fortaleceremos los instrumentos disponibles para ello, pero adicionalmente queremos que INDAP tenga una presencia local real y una capacidad de apoyar también las buenas iniciativas locales, como las que aquí se han empezado a desarrollar, como el cultivo del tomate orgánico, ¿no es verdad? Y tantas otras que se pueden desarrollar y que tenemos que apoyar. Porque además las competencias del mercado son cada vez más duras y la gente está exigiendo no solo buenos productos, sino productos producidos con la mejor calidad ambiental posible. Así también queremos atacar la desigualdad entre los trabajadores del campo, apoyando especialmente a los trabajadores y sobre todo trabajadoras temporeras, ¿no? En pleno siglo XXI no podemos permitir que haya ciudadanos de primera y de segunda categoría. Las tareas son hartas, la verdad, y podríamos estar muchas horas discutiendo todas las cosas que tenemos que hacer en Chile. Otro de los temas, sin duda, el tema del trabajo y de la pensión es muy importante. Vamos a tener una agenda laboral en el cual podamos asegurarnos, ¿verdad?, salarios más justos, donde podamos apoyar a los sindicatos para que tengan fuerza, para que puedan negociar mejores condiciones, pero también para que tengamos empleo digno y decente. No basta con decir hay pleno empleo, necesitamos que sea un empleo digno y decente con salarios más justos además. Pero además tenemos el tema de las pensiones. Yo lo que he dicho es que vamos a trabajar para mejorar las pensiones, que vamos a hacer una AFP estatal, pero que además de eso, porque la AFP estatal no mejora todos los problemas, vamos a hacer un estudio profundo, vamos a hacer un estudio profundo para mirar cuál puede ser un sistema previsional para los próximos 50 años, ¿no? Porque tenemos un desafío como país. Y yo no soy mentirosa y no ando contando cuentos. Están naciendo menos niños. Y estamos viviendo más años. Entonces, va a haber menos trabajadores, digamos, y más pensionados. Entonces tenemos que buscar un sistema que sea sustentable en el tiempo, ¿no? Que no quiebre. Por eso que tenemos que pensar. Pero las AFP no cumplieron lo que prometieron. La gente tiene 45% la pensión, los hombres promedio 45% de la renta y las mujeres 35%, ¿no? Bueno, son muchas las tareas, el desafío es grande, pero yo estoy convencida que juntos podemos hacerlo. Pero yo sola no. Yo necesito a ustedes y necesito un parlamento que se las pueda. Yo tengo las ganas, tengo una enorme responsabilidad frente a ustedes, pero ustedes tienen que acompañarme, ¿no? Tienen que acompañarme, tienen que ser parte de este sueño que es conjunto. Esto no es un sueño individual. Yo les decía, yo tenía una pega muy interesante en Nueva York porque trabajaba por más del 50% de la humanidad, que eran mujeres. Pero la verdad es que si decidí volver a Chile, es para el amor a Chile, pero también para enfrentar las tareas que hay que enfrentar. Pero necesitamos un parlamento que se las juegue, ¿no es verdad? Y aquí tenemos
dos candidatos a diputados, Marcelo Chilling y Daniel Verdesi. En esta región ustedes... ¿Qué pasa con la ley que quiere privatizar la semilla? Usted la envió como presidenta. El Parlamento se trata de elegir no solo un presidente, sino una presidenta. Se trata de elegir un parlamento. Vivir, en qué país nos sentimos parte, en qué país se nos reconoce como personas con nuestros derechos, con nuestra voz, en qué país no nos se nos deja solo y que se nos ofrezcan las mismas oportunidades más allá de si tenemos plata o no. Ese es el Chile que sueño y que podemos construir si nos unimos. El Chile que yo quiero es el Chile de todos. Presidencial y parlamentaria con voto voluntario. Y mucha gente cree que ya es carrera corrida. Mucha gente cree que ya me dice, no, si usted ya está elegida. No es falso, falso. Los partidos de fútbol se ganan el último minuto y no antes de tiempo, ¿no? Y queremos ganar esta elección y sin alargue. Así que ganar en primera vuelta idealmente. Y por lo tanto hay que trabajar. Conversar con los vecinos, con la familia, con los hijos, con los jóvenes, con distintas personas y decir, no da lo mismo quién gobierne. No da lo mismo quién gobierne y ustedes tienen que ir allá. Porque además no es solo para que puedan votar por mí y por los parlamentarios, sino también porque el tipo de transformaciones que Chile necesita requiere tener la fuerza, ¿no es verdad?, y la legitimidad necesaria. ¿Ah? Así que necesitamos que ustedes, usted experiente, necesitamos que ustedes vayan y digan lo que quieren. ¿Eh? Así que muchas gracias. El 17 de noviembre yo cuento con ustedes, ustedes pueden contar conmigo. Muchas gracias. Hemos escuchado la palabra de Michelle Bachelet, la futura presidenta de Chile, que se escuche más fuerte el grito. Se siente, ahí se hace entrega por parte del vocero del comando de Ignacio. A Michelle Bachelet, que representa también el cariño que todos los latinos que han tenido por ella. Gracias, presidente, por haber estado con nosotros en el día de hoy. Gracias por su palabra. Gracias por ofrecernos un país distinto para que podamos de esta manera ir mejorando nuestras condiciones. Si Chile entra a la maravilla, necesitamos también el momento.